Vale, a ver. Quiero preparar en muy poquito, sí. A ver qué tal. A ver que no tenga nada que no se pueda ver. Y vamos a ver. Y vamos a ver en qué punto estamos. No sé si esto lo tengo abierto o no, así que le voy a dar igualmente. Y que lo abra. Vale, pues sí que lo tenía abierto, pero no donde quería, pero venga. Lo vamos a abrir en una ventana nueva. Nueva, y este lo vamos a abrir. Se ve. Vale. Esto es un poco lo que se quedó ayer. Y en principio con esto estoy bastante contenta. A lo mejor los iconos no me acaban de convencer tan grande. Y todavía puede que lo haga. Que lo mantenga igual de pequeño, pero es una cosa que luego puedo hacer cuando lo maquete. Sí que quería poner un poco de orden aquí, ¿no? En principio todo el mundo sabe en el año en el que vivimos, pero sí que me gustaría hacer pues mira, pues estos dos, de estos dos para abajo va a ser el 2022. No es cierto, pero sí quiero hacer un modulito que me haga la separación. Como tengo título y tengo espaciado y tengo rollo, esto no debería ser mayor problema. Entonces vamos a activarlo todo. La rejilla, las columnas que en principio dan un poco igual, pero las quiero igual. ¿Ha comido mi gato? Supongo que sí. Aquí vamos a hacer varios nuevos. Vamos a asegurarnos que esto está abajo para que cuando lo haga más grande pase exactamente eso. De hecho, yo creo que este también debería estar abajo, ¿no? Lo que pasa es que cuando lo haga más así, no sé. Ah, pues sí que me baja todo. Pues eso es lo que quería. Está 16, lo que pasa es que no sé por qué no sé por qué no engancha. Ah, porque este estaba un poco más grande y no. Bueno, vamos a poner así, no lo vas a ver nadie nunca. Entonces, aquí voy a querer hacer una separación y voy a poner otros posts. Estos dos posts tienen el mismo tamaño. Esto es 272 por 152. Entonces nos vamos a traer de nuestra librería el placeholder. Y esto tiene 272 por 152. Por 152. Entonces este lo vamos a poner ahí. Ahí no está exacto porque este está regulero, pero a este no recuerdo exactamente qué es lo que le pasó. Entonces, ahora mismo me da igual. Yo lo que quiero es hacer. Este lo puedo duplicar. Y ponerlo a 16. Y ahora pues me hago. Que también está a 16 de este, perfecto. Entonces
aquí tengo un poquito de margen y voy a hacer aquí un separador. Entonces lo voy a bajar un poquitico y vamos a poner aquí un 2020, 2022, no sé ni qué año es. Vamos a asegurarnos que no estamos escribiendo dentro del componente. Y ahora vamos a ver qué opciones tenemos de texto. Podríamos utilizar el H1 o a lo mejor aquí tiene más sentido un H2. Sí que me gustaría hacer una cajita. El H2 me mola, no me parece mal, pero sí que me gustaría hacer una caja y a lo mejor voy a utilizar este para hacer la caja. Tendría que estar aquí. Lo que voy a hacer es este. Lo voy a bloquear para no poder hacer clic en él. Y sin embargo, sí que puedo. Bueno. Pero no me lo marca, no como este, así que. Este, si lo ponemos aquí, está ocupando 4. Pues vamos a decirle que este tenga 6. ¿No? ¿56 va a quedar mejor? Y este va a estar abajo del todo. A ver, y este va a estar abajo del todo. Ahí abajo. Tiro a la izquierda y ahora lo voy a mover 8. A lo mejor 48 estaba bien, ¿eh? Ahora lo que hago es que lo muevo arriba y ahora lo muevo abajo. Y ahora este le vamos a decir que sea lisecillo. Y ahí lo tenemos ese. Y quedaría a lo mejor una cosa así. Tenemos que hacer esto más pequeño, perdón. Dos treinta y tres, dos treinta y tres menos dieciséis, 2.17. Y esto es lo que hay que bajarle a esto. Y ya lo tengo. Quitarle esto y esto. Me parece que quede mal. A lo mejor esto podría no tener. Podría tener fondo blanco. Y lo que tener es un borde. Para llamar mucho la mucho menos la atención. A lo mejor el borde podría ser amarillo. Eso ya no me gusta.
esto en vez de estar abajo, está centrado. Y centrado. No, me gusta que esté al lado. Y tiene que estar entonces o arriba, que se me hace un poco raro. Y como todo lo estoy alineando abajo, abajo está bien. A lo mejor este texto en concreto debería tener un alto de línea 1 y así lo pongo seguro a 8 y a 8. Pero este, para tocarle el alto de línea tengo que marcarlo, solo puedo ver luego. Aquí para hacerlo que quedase bien. Para que no se notase el truco. Lo que tendría que hacer es así. Y bueno, más o menos. Y así, si no está marcado, este huequecillo queda siempre igual. O a lo mejor esto podría ir en negro, es que negro va a llamar demasiada atención. Así no me disgusta, ¿eh? Si le pongo. O sea, sí que quiero que haga pastilla. Y aquí lo que va a ir es de lado a lado. No va a estar en un cachito y que luego no se sepa cómo. Bueno, la verdad es que podría estar, pues si le toca aquí, pues se podría ser uno de estos y poner. Claro, no sabes cuánto está, ¿no? Tendría que ver cómo hacer esto. Ah, venga. No sé quién es este Brew, pero. Pero a tope. Buena. Ja. Pues estoy haciendo el rediseño de. Estoy haciendo el rediseño de mi web con Penpot, que es una herramienta de diseño y prototipado hecha aquí. Y aunque ya tengo el diseño entero hecho, o sea, ahora mismo mi blog es esto. Ahí en plan espartano, con un par de dibujillos, pero ya está. Entonces lo que quiero es, pues como cada post tiene una imagen, hacer un diseñico más tipo portada, ¿no? Porque la foto, normalmente lo que hago es que hago una ilustración. Entonces sí que me gustaría poner algo más bonito. Y hoy estoy haciendo la separación por año. He hecho el diseño de la portada, el diseño de un post con sus elementos, con el máximo de elementos que voy a... No, el código lo genero yo. O sea, no es como cosas como Webflow o algo así. Yo estudio diseño, ¿no? Pero se me daba bien la maquetación y llevo 25 años maquetando. Entonces, lo que quiero es maquetarlo luego y hacerlo de estilo. Entonces tengo un generador de estáticos que me genera los estáticos y me los publica y tal. Entonces quería ponerlo un poco más bonito. Ayer terminé de hacer la página de Lavao y aparte de esto tengo el... Me estoy haciendo una especie de wiki pequeñito de componentes. No necesito nada, o sea, esto no realmente no lo necesito hacer, lo estoy haciendo por gusto, ¿no? Por gusto y por utilizar la herramienta. Y tengo aquí pues el resto de componentes que estoy haciendo aquí, están puestos a cholón. Entonces lo que estaba haciendo ahora es poniendo un separador por año. Ahora no tengo muy claro cómo ponerlo, porque como estoy utilizando recuadros de colores, pues tiene sentido, casi cualquier cosa que haga tiene sentido mientras respete los tamaños.
y estaba y quería ver cómo hacer alguna cosa, ¿no? Y también para aprovechar para solucionar, porque aquí, por ejemplo, para solucionar problemas que a lo mejor no vi en. Que a lo mejor no vi en su momento, ¿no? Cuando termine, hoy termino ya el diseño. Si lo que me queda es este elemento y ya está. Y ya la próxima semana o la siguiente, pues empezaré a hacerlo de estilo, a maquetarlo, a terminar las partes de programación que me falten. Que esto, programación tampoco lleva tantísimo, ¿no? Pero sí que quería. A ver, estos dos tienen que estar abajo. Sí que quería, pues, solucionar algunos problemas que he ido viendo, pues, hoy. Por ejemplo, si ahora yo quiero este elemento, ponerlo aquí, pues es relativamente fácil, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué pasa si esta vez he escrito menos post de la cuenta, ¿no? Quería probar cómo se ve. O cómo solucionar, por ejemplo, un Rollaken así. Esto tiene que estar a 1, 2, 3. Aquí está 16 o 24. No, no, creo que a 16. Esto lo puedo hacer. Esto técnicamente lo podría hacer un componente. Lo voy a subir un poquillo solo para porque está bien alineado. Lo voy a quitar de aquí, lo voy a llevar a mi rollo de componente, lo voy a pegar aquí, lo voy a agrupar por ahora, lo voy a alinear y lo voy a pegar momento. Esto subirá a 100 o lo que sea, pero cuando esté mucho más cerca. Ahí está. Vale, y aquí me voy a hacer un componente. Vale, yo no quiero, o sea, sí que quiero que se agrupe, pero luego. Entonces, lo que vamos a hacer es que este elemento y este van a ser un componente. Entonces, esto quiero que esté a la derecha y abajo, y este tiene que escalar y escalar, de manera que cuando lo haga más, y este componente, que esto va a estar para los posts de la home, que yo creo que tengo un aquí. Me lo voy a traer. A ver, me voy trayendo poco a poco porque no me aclaro muy bien hacer el scroll. Lo quiero aquí, pero no sé por qué se llama postpage, pero venga. Y. Joder, me he traído el. Esto tiene que volverse al header. Me he traído el que no era. Este lo quiero ahí. Y a este lo vamos a renombrar. Y lo voy a llamar. Ahí, a tope. Venga. Entonces, ahora esto me dice que lo he actualizado. Es posible que al actualizar alguna cosa se rompa un poquito. Porque todavía esto le falta un poco de trabajo, pero de vez en cuando alguna cosilla se rompe, como los separadores esto. Entonces ahora voy a volver, ahora me vengo aquí, me voy a ir a donde está mi rollo. Que no está aquí, no tengo muy claro por qué. Pensé que lo había movido a.
se nota, se conoce que le he dado control Z en algún momento y no lo he movido. Entonces me lo voy a traer aquí, otra vez. Espero que si se quede ahí esta vez, aquí me dirá que lo actualice, se me volverá a romper esto. Que no tengo muy claro por qué. O sea, no me parece mal que se rompa. Lo que no entiendo es por qué uno se rompe y otro no. Es decir, por qué se rompe este, pero este no cuando es, cuando es el mismo. Entonces ahora sí que nos vamos a venir aquí. Ya tenemos aquí nuestro rollo y nos vamos a traer el visor. Y lo vamos. Vale. Ahí se ha movido un poquito, está a 16, está a 16S, perfecto. Ahora este nos lo vamos a traer aquí. Lo vamos a poner en el borde. Lo bueno es que este, por cómo lo he hecho, ahora puedo ajustarlo aquí sin mayor problema. Y quiero que esté a 80, quiero que esté a 16. De este, que debería estar perfecto, sí. Vale, entonces si este lo voy a alinear arriba. Y esto quedaría así. Bueno, realmente, haciéndonos la verdad, esto quedaría así. Claro, ahora yo a lo mejor digo, no, yo es que quiero que esto tenga fondo blanco. Y entonces entiendo que si a esto le doy le digo que me actualice el componente principal, me lo debería actualizar todo. Es correcto. Ahora con las líneas no se nota, o sea, se ve raro. Pero bueno. Pero esto es algo que podría pasar. Tendría que ver cómo solucionarlo. O sea, no me parece mal que quede ese hueco. Lo que pasa es que a lo mejor, si quedase ese hueco, sí que querría hacer algo así. O así. Para que no. Realmente como esto lo puedo. Lo puedo decidir cada vez. No debería tener tanto problema, ¿no? Aquí voy a hacer una rejilla de 120 de alto y 4 columnas y yo le voy a poder decir esto cómo se vaya encajando. Entonces, rápidamente podría organizarlo así y no tendría mayor problema. De todas maneras, lo voy a dejar así para acordarme cuando lo vaya a maquetar. Entonces me falta. Eso está a 119 y tiene que estar a 16. Voy a 119, 16. Sí que sé que es fácil calcularlo, pero no me quiero acordar cuando lo vaya a pegar aquí. Ya lo tengo. O sea, para ver que estas cosas pueden pasar. Y aquí lo que voy a hacer es asegurarme que este también está abajo, que este también está abajo. Y hacerlo todo ahí. Entonces vamos a enganchar este. Me lo voy a traer aquí y lo voy a alinear. Tiene que estar a 24. ¿Qué es lo que está este de este? Está a 23. No tengo muy claro por qué este y este están a 24.
Sí, se tienen que estar los dos. No sé por qué está ocupado un poquito más. Vamos a poner este bien. Y ahora sí que estará. Y ahora este. Lo ponemos a 24. Este también lo vamos a poner bien para que. Es que este componente me ha quedado un poco regulero. Y ahora este está 24. Lo vamos a hacer grande del todo. Y nos vamos a llevar estos dos para abajo. Para que haya. Ahí está 24. Y ahora igual. Sí, este son 138. 138 menos 16. Menos 24. 114. Y ahora nos vamos a ir. Aquí. Y le vamos a decir que tiene que restarle. Ahora ya no me acuerdo cuánto era, pero como lo tengo copiado, me da igual. Y ya lo tengo. Entonces. Ahora ya tengo más o menos separado como quiero. Lo que voy a hacer es, voy a quitar. Voy a quitar la línea. Esa no la he quitado, ¿no? Voy a quitar las líneas de cada uno para verlo un poco bien. Vale. Esto sigue teniendo esta, que es la que no quiero. Ahí va. Claro, yo podría quitarle el borde y decirle. Quiero que sea azul demasiado. A lo mejor lo que tendría sentido es que fuese amarillo. Y cuando le dé actualizar. Vale, aquí se me ha movido un poco. Debería estar fijo y no lo está, pero bueno. Vale, no tengo muy claro porque lo habré hecho algo mal y por eso ya se ha movido. Vale, no me gusta eso, el color gris. Tampoco es que me emocione porque este. Si no tengo muy claro por qué este se me actualiza. Como que el de tablet le parece bien y el otro no le parece mal. Vale, un recuadro gris tampoco me parece mal, ¿eh? El otro quizá quedaba como un poquito más limpito, ¿no? Algo más. No sé. Y aquí para que no se vea el truco, le voy a decir que el borde esté dentro. Quizá sí me gusta más. Vale, aquí sí que se ha movido.
y aquí no. Bueno, una de cal y una de arena. Pues eso es un poco lo que quería hacer. O sea, quería hacer esto. También quería ver otra cosa. Esto está a 16, esto está a 24, vale. Y aquí lo tengo a 24, que quizá deberían ser 16. A ver. Vale, aquí lo tengo mal. Este tiene que estar a 16. Entonces, vamos a seleccionar todo esto. Este. Y vamos a moverlo a la verdad es que tenía sentido que estuviese a 24. Porque es el mismo borde que hay por aquí. Pero lo voy a probar a 16. Esto es 1 y 2. Ahí lo tenemos a 16. A 16 queda bien y tengo que quitarle 16 a este. Y ahora lo deberíamos tener a 80 o a 88. No quiero que se quede a 88. Pues le quito 8, le sumo 8. Claro, es que le he quitado 16 y lo que le tenía es que haber quitado solo 96, perfecto. Vale, este. Aquí vamos a hacer un poco lo mismo. Primero vamos a ver a cuánto está separado, que creo que es a 120. Vale. Entonces voy a marcar todo esto y este. Y vamos a decir: o lo dejas a 16, que no me parece mal. Y tengo que quitarle 2. Y ya tengo este a 120. Y ahora este debería estar a 24 o a 32. A 32. 32 me parece igual demasiado, pero aquí como hay bueno de espacio, pues que este igual es que este igual también tendría que estar a 24. Y ahora aquí le sumo 8 y ya tengo esto a 120 de nuevo. Perfecto. Vale, pues yo creo que ya lo siguiente. Que ya lo siguiente sería crear los componentes. Entonces, igual podría hacer una cosa. O sea, ya para cuando empiece. Cuando empiece a maquetar, ¿no? Una de las cosas que voy a hacer cuando empiece a maquetar es. Eso está. Voy a quitar. Es hacer todos los estilos, las variables de color y luego los componentes. Este no se me ha actualizado. Y si le digo. Ahora sí. Hacer todos estos componentes. Lo que pasa es que hay algunos componentes como la cabecera o el pie que no hay ningún problema, no hay ningún, o incluso estos que no hay tanto problema en hacer. Aquí lo que va a estar complicado, lo que va a estar complicado son puestos los divisores. Que tengo que ver cómo hacerlo. Algunos los tendré que hacer componente. Este lo tengo que hacer un componente. Y según tengo planificado el rollo este, aquí voy a tener varios componentes que no están planteados como componentes como tal, ¿no? Este va a ser uno, que es el título. Y este, que a lo mejor todo esto podría ser uno, ¿eh? Podría ser lo que es la cabecera. Y tendría que ver cómo hacerlo. Esto también es un componente, porque yo luego esto en el generador de estático lo escribo en Markdown y claro, a ver si puedo poner algo que no me dé muchísima vergüenza. Vergüenza.
Que había dicho que iba a utilizar el WebStorm este año. No había visto nada. Mi generador de estático. Entonces yo aquí tengo mi rollo, aquí tengo una serie de cosas que solucionar. La primera es que ahora mismo los posts, esto que hemos aquí, porque se ve así. Con el WebStorm nunca sé si es que realmente hay un, si realmente ahí hay existe ese elemento o no existe. Sí tengo una carpeta markdown, vale. Lo que pasa es que está vacía. Vale, no pasa nada. Bueno, el caso es que yo escribo, el caso es que yo escribo los posts así. Entonces, mi divisor es este. Entonces, aquí no tendré un componente. Lo que tendré es que cuando me plante un HR, pues yo le daré. Ponerlo así, para que se vea mejor. Voy a quitar esto. Cuando me plante un HR, pues yo pintaré el rollack en este, ¿no? La imagen de cierre la defino aquí. Esto se hace automáticamente, pero esto se hace en la plantilla. En la plantilla yo siempre pongo el este, y eso lleva una frase que es esta, que es la que va en azul luego, y lo demás es... Perdón, la frase azul es la que va fija. Si esto me voy a la plantilla, que es... No tengo que decírselo, porque aquí, como la plantilla se llama... O sea, no tengo... ¿Por qué no tengo que...? Ah, no, porque tengo un blog JSON donde le digo cuál es la plantilla. Se me había olvidado. Aquí en mi plantilla, pues yo al final, antes del footer, le pongo la imagen esta... Y luego le pongo el rollack. Esto tendría que ver cómo solucionarlo un poco. Pero claro, ahora mismo el título lo estoy escribiendo aquí. Y si quiero poner los meta de cuánto se tarde, todo eso, se lo paso a la plantilla. Pero claro, cuando aquí de repente empiece a tener imágenes que no están centradas. Pues eso, o cada vez escribo un HTML, o tendría que hacer un componente de NumJux que lo ponga. Imágenes que tienen el caption este, pues tendría que hacerme un componente para meter las imágenes, sin más. Es demasiado largo, no se lo va a leer nadie. Pues también tendría que hacerme un componente para que lo ponga, porque claro, yo en el, cuando escribo Markdown, esto me escribe HTML plano, y no le puedo poner clase ni le puedo poner rollack. Y eso es lo que empezaré a gestionar. Pues la semana que viene. Como ya doy por sentado que el apocalipsis zombie o el meteorito no va a venir, pues la semana que viene y ya está. Esto igual. Si quiero meter alguna cita o alguna cosa, pues no pasa nada. Lo único que el markdown va a quedar un poquito feo. Va a quedar un poquito feo porque, bueno, yo tengo mi carpeta con el post. Y las imágenes que estoy usando. Y en general esto lo escribo tal cual. Y tengo H2 y H3. Y cuando tengo que poner un H3. Aquí no tengo un H3. ¿Dónde lo puedo tener? En No Faltas Tú. En nuestras redes sociales. Pues aquí hay un H3 como una casadera. Lo bueno, de alguna manera, es que yo aquí puedo meter HTML si quiero. Lo que pasa es que esto me gustaría no meter HTML porque me permite meter
me permite poner una imagen diferente cada vez. Y lo que querría es tener un componente que me escriba la imagen. Es verdad que yo podría no ponerle los estilos estos, como se lo he puesto aquí a Caponeta, y ponerle una clase. Y ahí olvidarme. Entonces, hay cosas que a lo mejor sí que haré con clase, o sea, con estilos. Y hay otras que sí que para esto pues necesitaré un UI. Lo bueno es que yo aquí en el Eventy, de alguna manera le he dicho que yo puedo utilizar un UI. Que puedo utilizar un UI en Marta. Pero bueno, entonces, esto es lo que hay hasta ahora. Eso cerrado, esto también lo voy a cerrar. Voy a dejar todo puesto. Voy a poner un poco más pequeño. Así, así como imagen final. A lo mejor tendría que haber marcado de aquí a aquí. Y que se vea un poco más chiquitico. Y ponerlo así. Yo creo que la mayoría del trabajo está hecho, ya no voy a hacer más componentes, no. Ya. A lo mejor pues, habrá días que me meta con el código y habrá días en los que esté ordenando los iconos, haciendo pues, la página de iconos, los diferentes componentes que hay y documentándolo un poquillo para. Por gusto, por gusto. Entonces, yo creo que ya son las dos. Ya. Qué hambre, ¿no? Los que hayáis venido, gracias por venir. Los que veáis luego, pues gracias por verlo. Me voy a hacerme de comer, que tengo un poco de hambre. Voy a parar la música, voy a poner el cierre y otro día más y mejor. A ver, cada quien parar esto, ¿sabes? Bueno, hay que parar esto y hacer la portada y. ¡Ay, uf, qué rollo! Bueno, venga. Con Dios.